Psicoterapeutas en formación de la psicoterapia transpersonal integrativa. El día de hoy estamos con la asignatura de terapia de juego. Por tal motivo, nos acompaña la maestra Erika Vera. Buenos días, doctor. Y la licenciada y maestra en formación, María Eugenia Monroy, para servirles. Sale. Entonces, nos hemos dirigido a la terapia de grupo y hemos hablado que su primer fundamento está en función de los trabajos que realiza Jacob Levi Moreno, que se percata que al reunir más personas había muchos elementos en común que se podían compartir y que esos elementos en común se podían llevar a enriquecer un proceso terapéutico grupal. Así, a grosso modo, nace la terapia grupal. Sin embargo, va a tomar dos primeras vertientes. Una, lo que Jacob Levi Moreno definió como psicodrama, y otro que es retomado y que no tiene, ellos dicen que no tiene antecedente con Levi Moreno, que es la psicoterapia de grupo. Y entonces, en esta psicoterapia de grupo se dice que es la aplicación de técnicas psicoterapéuticas a un grupo de pacientes o de participantes. Por tal motivo, tenemos entonces que lo que buscan es que que a través de este compartir, a través de estas técnicas, se realice un cambio en la conducta inadaptada de cada uno de los integrantes del grupo. Entonces, hay muchos grupos de psicoterapia encaminados a este tipo de trabajo. Los escenarios clínicos de los grupos de psicoterapia varían ampliamente y quiero decirles que afectan a la estructura y rendimiento total del grupo, principalmente de manera nutritiva. Aunque vale la pena decir que algunos grupos pondríamos en duda los elementos nutritivos porque tienden a generar dependencias, como lo veremos un poco más adelante. Partiendo de este hecho, quiero que hagamos una pequeña división con respecto a los grupos privados y a los grupos públicos. Ahora, ambos a su vez se pueden dividir en profesionales, privados, no profesionales. Y tendríamos un elemento más, que son los grupos institucionales y los grupos no institucionales. Valga la expresión, tenemos de todo tipo. En México son muy comunes los grupos, la terapia de grupos institucional, que se llevan a cabo en clínicas o hospitales, que serían públicos, que tenderían a ser profesionales, aunque yo dejaría entre comillas profesional, porque no el hecho de dirigir un grupo y cobrar por dirigirlo significa que se tiene conocimiento suficiente para este manejo. Y por otro lado, los privados, no profesionales y que tampoco son institucionales. De grosso modo, todos comparten algunos elementos, como que las intervenciones terapéuticas pueden ser verbales o no verbales. Lo que sí, a grosso modo, busca de crecimiento, o por lo menos aliviar el malestar psicológico. También buscan cambiar el comportamiento inadaptado, estimular el crecimiento y desarrollo de la personalidad. Y que esto se comparte en casi todos, aunque en los grupos no institucionales, privados no profesionales, se tiende mucho a ir por el lado de la dependencia y que son muy socorridos porque tenemos infinidad de grupos de este tipo y que cada uno de estos grupos trabajan bajo los mismos lineamientos, pero que se comportan o los perciben de manera distinta. Y me refiero, por ejemplo, a los grupos de autoayuda,
donde dentro de una de sus tradiciones está estipulado que son grupos no profesionales y que no permiten el trabajo profesional con respecto a el desarrollo psicoterapéutico. Es decir, quienes trabajan ahí o desarrollan la coordinación o manejan el grupo regularmente lo hacen basados en su experiencia, en lo que han ido aprendiendo y acumulado a través de los años. Bueno, yendo con esto, la psicoterapia tiene muchísimo, muchísimo que aportar a la terapia de grupo. Sin embargo, es complicado, no es fácil encontrar psicoterapeutas dirigiendo terapia de grupo. Y es común, sobre todo en las instituciones públicas, que lo dirijan pues el que no tiene una función muy específica, y a veces es un médico, a veces es alguien que estudió psicólogo, es un psicólogo, pero que no tiene formación en terapia de grupo, y como sea, se van haciendo en la experiencia, en la práctica. Y les cuento una experiencia que me tocó ver a mí en uno de los hospitales de especialidad del gobierno federal en México, y en el que acudí 3 o 4 sesiones para ver el trabajo de grupo. Lo dirigía una doctora que no entendía qué era la psicoterapia de grupo. Era una hora, y entonces todos los primeros 40 minutos, 50 minutos, ella tenía una técnica de consumir tiempo, que no es una técnica meramente profesional, y que consistía en que todos se presentaran y comentaran su problema en un compartir, pero no ocupando la visión de Mnuchin, era la forma de llevarse el tiempo. Y después de que cada uno de ellos hablaba, ella le daba un consejo. Y se las voy a poner fácil, porque recuerdo muy bien el motivo por el cual yo dejé de asistir, porque evidentemente ya había una confrontación dentro del grupo, entre ella y entre la visión de ella y mi visión, y tenía que ver con una muchacha que comentó, una señora que comentaba que su hija la tenía muy preocupada porque su hija había salido con un muchacho que no era su novio, y que no sabía cómo hacerle para que la hija no fuese sorprendida por el novio saliendo con otro muchacho. Y la doctora le dijo que este era un asunto que ella tenía que resolver, porque era su culpa que permitiera que su hija saliera con otra persona distinta al novio. Después de ese ir y de escuchar cómo la señora empezaba a hacerse chiquita por lo que decía la doctora, y en mi forma de ser, en mi ímpetu, le comenté a la doctora, bueno, ¿y cuándo empezó a ser el muchacho dueño de la muchacha? Porque yo no veo hasta este punto, por lo que dice la señora, en qué momento se volvió de su propiedad para pedirle permiso. Incluso fui más atrevido y le dije, si esa muchacha fuera hombre, tendría que pedir ese permiso. Y entonces la doctora, al sentirse amenazada por mi comentario y por todo lo que había dicho antes, dice, es que uno de los primeros compromisos que debe de enseñar la familia es el compromiso. Yo dije, ah, caray, un metacompromiso, mira qué maravilla. Y entonces yo le comenté a la doctora, no, mire, lo primero que enseña la familia desde mi punto de vista es que se es parte de una familia, de un sistema. Y pues tantito le sé, no se crean que todo fue opinión así. Y le hablé de la lealtad a la familia por similitud, y le hablé de la coherencia que se requiere como sistema. Vamos, esto generó que el grupo se dividiera entre los que decían que sí, que la muchacha tenía que pedirle permiso al novio para salir con otra persona, y aquellos que decían, bueno, ¿y en qué momento ella es propiedad de él? Y de ahí se viró a que en género, porque la mujer tendría que pedir permiso y el hombre no, para no hacerse las largas. Al final de cuentas se acabó la hora, y como era muy atinada la doctora, en ese momento
paró la sesión. Ella es institucional, se pensaría que es profesional, porque cobra por ese servicio a la institución, sin embargo, no tiene conocimiento profesional. Y esto genera, de hecho, algo que me llamaba la atención es que la mayoría iban por 12 sesiones, pero ella tenía un grupo de señoras que tenían 3, 5, 7 años, que habían llegado por los asuntos con sus hijas y después se habían quedado. Ese era el lugar donde ellas habían encontrado una forma de adaptarse al mundo y donde trabajaban como si fuera un grupo de autoayuda. Pero cada sesión se pagaba en caja, un costo mínimo, ridículo, pero se pagaba en caja. Pero ellas seguían asistiendo después de tantos años, cosa que regularmente en terapia de grupo se estimula a que no suceda esto. Por eso hay inicios y términos de grupo. De tal manera que si alguien más quiere involucrarse, tiene que tener otro inicio con otro grupo que va a tener un término. En el caso de ellas, no, cambiaban o saltaban de grupo en grupo. Pero bueno, miren, nos acompañan dos visiones diferentes en la experiencia de esto. Afortunadamente, dos psicólogas, pero además las dos psicoterapeutas transpersonales en formación y además con experiencia privada, con la experiencia de haberlo vivido, de la vivencia de haber sido parte de grupos. Entonces voy a cederle la palabra a Maru para que nos hable de su experiencia en un grupo privado de autoayuda y que nos dirá cómo se sustentan y cómo son sus reuniones. Entonces, Maru, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues yo llegué hace muchos años a los grupos de familia Al-Anon porque estaba en un momento de una situación. En ese momento pasaba una situación muy difícil con mi hija, la mayor, y llego a pedir ayuda y me reciben muy cálidamente. Yo en ese momento me sentía muy atacada por mi familia de origen, entonces el llegar al grupo y que todas las compañeras me dieran esa bienvenida y me dijeran que yo pertenecía ahí, pues eso me hizo sentir muy cómodo, tan cómodo que me quedé más de 6 años ahí en el grupo. Y cuando empiezan a los miembros antiguos a decirme que servicio era recuperación, pues yo necesitaba mucha recuperación. Y entonces mucho servicio. Yo hice mucho servicio y entonces empecé porque yo servía el café, porque yo lavaba el baño, porque yo era la tesorera, porque era la encargada de la literatura. Y muy rápido llegué a ser representante de grupo, porque todo en el grupo que yo milité, pues estaba estructurado. Entonces yo de momento ya era representante de grupo y un servicio, porque los servicios primero eran de un mes, después tomaba servicios de 3 meses, después servicios de 6 y posteriormente ya era representante. O sea, todavía no terminaba un servicio y yo ya estaba metida en otro. Entonces, después llegué a ser representante de distrito y ese servicio implicaba un compromiso de 3 años. Entonces, eso me hacía que el grupo, yo decidía quedarme más tiempo en el grupo, ¿sí? Y finalmente así pasó. De momento fue, pues realmente sí fue una situación que me ayudó a salir en ese momento, pero después de mucho tiempo yo empecé a darme cuenta que ahí dentro del grupo tenía a mi mamá, tenía a, o sea, una compañera representaba a mi mamá y yo seguía haciendo lo mismo, mis mismas actitudes, mis mismos comportamientos, porque yo en el grupo pues sí decía, y aparte pues yo era víctima, siempre fui la víctima,
y yo decía de todo lo que me hacían, y entonces como que yo me defendía de mi familia de origen, me defendía de mi pareja, me defendía de toda la gente, pero yo volvía a repetir los mismos patrones. O sea, la compañera que representaba a mi mamá al principio, pues era como que me caía bien, pero después yo decía, ¿por qué me manda? ¿Por qué me ordena? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y entonces fue cuando, en ese momento yo ya no empecé a sentirme tan cómoda, porque ya había un malestar. Y yo volví a sentir esas situaciones por las que yo había llegado al grupo. Entonces, aquí en el grupo, de hecho, traje algunos libros, porque nosotros supuestamente nos tenemos que leer una literatura, y la literatura de los grupos de familia Lanón es muy vasta. No sé, ahí ahorita ya debe de haber mucho más libros, ¿no? Pero todos los libros, ¿sí? Pues yo los leía y los leía, y compartíamos diarios sobre los temas, pero de verdad yo no me sentía a gusto. O sea, ya llegó el momento en que yo decía, bueno, si yo no falto, porque no faltaba a las juntas, si yo tenía la madrina, si yo tenía mucho servicio, ¿por qué yo me seguía sintiendo igual o peor? Entonces, la verdad dije, no. En algún momento, como yo ya no estaba nada más en mi grupo, sino yo ya asistía a todos los grupos del municipio donde yo pertenezco y después a los grupos de otras localidades. Bueno, es más, ya andaba en algunos estados de la República, ya me iba a Monterrey, ya me iba a Guadalajara. A mí a donde me decían que fuera, yo agarraba e iba. Porque también esa parte que no me daba cuenta que yo soy obediente. Y entonces a mí si me decían algo, pues yo lo hacía. Porque como yo traía, ya me habían dicho que sí, que el servicio era recuperación, pues yo decía, no, pues esta es mi medicina, ¿no? Dejé de asistir a muchos momentos de mi familia, a muchas reuniones. Obviamente mi familia muy resentida conmigo, porque me decían, tu grupo. Yo no solucionaba nada en mi familia, nada solucionaba, al contrario. Yo creo que hubo una brecha muy grande en ese tiempo con mis hijos, con mi mamá, con mis hermanos. Y un día yo me sentía muy mal, muy mal, muy mal. Y busqué a una compañera, que esa compañera ofrecía sus servicios en los aniversarios de grupo, porque ahí todo era, en los grupos donde yo milité, hay muchos eventos, todo el tiempo hay eventos y eventos y eventos, y esa compañera a mí siempre me gustaba cómo compartía sus experiencias, porque ella compartía de una forma diferente, como que algo más real, que yo me conectaba más con ella. Entonces yo en ese momento, yo la busco y le digo que me siento tan mal que no sé si necesité ir con un psiquiatra o qué me pasaba en ese momento, porque yo ya no podía controlar mis emociones, ya no, o sea, y le decía, mira, sí hago mi servicio, lo hago, es más, ya estoy hasta cansada, muy cansada de tanto servicio, muy cansada de llegar al grupo, y no avanzo, o sea, de verdad que hoy me siento muy mal y no sé qué hacer. Y empecé a platicar con ella, y en dos ocasiones, y en la segunda me dijo, ¿sabes qué, Maru? Tú lo que necesitas es ir a la escuela, no necesitas estar tanto tiempo en el grupo, y si tú gustas, yo estoy tomando un diplomado en una escuela, y ya empecé, pero pues te pones, luego te pones, te actualizas, y si gustas, vamos, esta semana es mi clase. Y ella en ese tiempo estaba tomando un diplomado aquí en el IMPO. Yo por eso llegué aquí hace 9 años, ¿sí? Porque tomé un diplomado con ella, y aparte, fíjense, el diplomado era de sexualidad. O sea, era un tema para mí nuevo, donde yo
Desde el primer día que llegué a esta institución, de hecho a este edificio, a este mismo edificio, fue algo maravilloso para mí, encontrarme con otros compañeros que yo no conocía, pero sin embargo, que podíamos hacer ejercicios, que podíamos hablar, que podíamos tocarnos, que podíamos estudiar, y aquellas compañeras que yo, en las que había vivido 6 años con ellas todo el tiempo, yo no sentía esa misma confianza o esa misma libertad de poder expresar. Y eso me motivó mucho, mucho a ver esa diferencia entre la escuela y entre mi estancia en el grupo. Y poco a poco fui terminando el compromiso de los servicios y desde ese momento yo decidí quedarme en la escuela y la verdad ha sido el regalo. Yo a esa compañera siempre que la veo le digo, no tengo con qué agradecerte, de verdad, esas palabras y esa, porque ella me trajo aquí. Y ahorita en este momento estoy recordando algo que también fue muy significativo para mí. En los grupos se estila tener una madrina. Y esa madrina era como mi confidente, pero también era la que me daba, no me daba sugerencias, me daba consejos y me decía qué hacer y qué no hacer. Y en algún momento yo tuve un conflicto con mi pareja. En ese tiempo mi pareja iba a AA y yo iba a grupos de familia Lanón para tener así como la relación perfecta, ¿no? O sea, porque él estaba en AA y yo en grupos de familia Lanón y pues íbamos a marchar de maravillas, cosa que nunca fue. Y un día yo le pido a esa madrina pues que me siento muy mal, que había peleado con él y que no sabía qué hacer y bueno. Y entonces me dice, termina la junta y nos vamos a tomar un café. Y yo, sí, Irma se llama. Y entonces llego a tomar el café con ella y ¿qué creen? Que ahí en el mismo restaurante estaba mi pareja con su padrino. Entonces yo entro buscando una mesa y cuando lo veo, empiezo a sentir y entonces le digo a mi madrina, ven, ven, ahí está con su padrino, ¿no? Y entonces me dice ella, vente para acá. Y yo, sí, por favor, a una mesa de esquina a esquina, ¿no? Pero en ese momento, él voltea y me ve y yo también lo veo. Y entonces, de verdad, que en ese momento seguí tomando el café con mi madrina, pero fue un golpe así tan grande para mí y yo me di cuenta, ¿cómo es posible que yo venga a llorarle a mi madrina y que él venga a llorarle a su padrino cuando nosotros no hablamos? O sea, esto que yo le voy a decir a ella, yo no se lo he dicho a él, y esto que él está diciendo a él, tampoco me lo ha dicho a mí. Entonces, yo recuerdo ese día que llegué en la noche y pues lo abordé y le dije, ¿sabes qué? O sea, yo soy la víctima y tú eres la víctima, pero nosotros no platicamos y no hablamos de lo que estamos viviendo aquí. ¿Y quién lo vive? Nosotros sabemos exactamente lo que está pasando, no lo que estamos diciendo, ¿sí? Y entonces, todo ese tipo de situaciones que en su momento yo no me di cuenta, o sea, yo me fui dando cuenta con los años porque también yo me volví dependiente del grupo. Ok. Muy dependiente del grupo. Entonces podemos deducir que en el grupo había por lo menos dos conductas inapropiadas, como dicen los que manejan grupo, nosotros decimos tóxicas. Una de ellas es la victimización. Sí. ¿Y la otra, la dependencia? Sí. Ok. Sí. Gracias, Maru. Gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a la maestra Erika, que nos comenta de un grupo institucional público. Y a ver qué elementos podemos rescatar de este grupo. Adelante, maestra. Gracias, doctor. Bueno, mi experiencia en este grupo fue a la experiencia que nos comenta Maru, completamente diferente. ¿Qué le parece si empezamos
por el motivo por el cual llega usted a este grupo. Ok, yo llego a ese grupo hace 12 años, a un grupo institucional, porque yo tenía muchos problemas con mi esposo. Uh-huh. Entonces yo decido pedir ayuda a una institución del gobierno, y me brindan esta posibilidad, una posibilidad de terapia de grupos. Llego a esta institución y me encuentro con un grupo de muchas mujeres que pasaban lo mismo que yo, y en donde las reglas fueron muy claras. Desde un inicio, desde el primer día en que yo llegué, las reglas precisas. ¿Cómo cuáles? No llegar tarde, no tomar la palabra solo una persona, dejar que todas participáramos, ser empáticos, respeto con lo que estábamos escuchando del otro, y yo creo que una de las más importantes. Inmediatamente nos dijeron que eran únicamente 18 sesiones, en donde podíamos aportar desde una parte. Vamos a hacer una separación ahí. Primero, 18 sesiones, ¿cada cuánto? Cada semana. ¿Una cada semana? Una cada semana. En el caso tuyo, Maru, ¿cada cuándo eran las sesiones? Era lunes, miércoles y viernes. Lunes, 3 veces a la semana. De sesión de grupo, más los otros días, pues mi servicio. Y los otros días tu servicio. Entonces hablamos de que era diario estar en el grupo. Sí, menos el domingo. Menos el domingo. 6 de 7 días a la semana. Sí. En el caso tuyo, una vez a la semana. Dos horas. ¿La duración de tu sesión? Hora y media la sesión, pero había que llegar antes a hacer la limpieza y después a recoger. En términos generales, ¿cuánto se prolongaba? De 4 horas. Ok. Dale, por favor, continúa. Ok, y bueno, durante las sesiones, las aportaciones, teníamos que hablar desde esta parte personal de lo que se estaba viviendo, pero desde no tratar de lastimar a las demás personas. Y bueno, algo bien curioso que yo recuerdo que pasaba es que al escuchar las historias de esas otras mujeres que estaban ahí, pues yo me retroalimentaba. Ok, quiero decirte que esto nace en doble A, el término que se ocupa, no sé con qué término lo ocupen en los grupos institucionales públicos, pero el término se llama puente de comprensión, es decir, partimos de una experiencia que es similitud a nosotros. Hay hasta una frasecita que dice que somos, o que dicen que son, los mismos actores en diferentes escenarios, y algunos más dicen, no, es al revés, somos diferentes escenarios con los mismos actores, pero tiene el mismo sentido, puente de comprensión. ¿Existe puente de comprensión? Sí, puente de comprensión. Ok, adelante. Ok, y bueno, las primeras sesiones fueron para conocernos entre nosotras. Recuerdo que fueron como 2-3 sesiones de conocernos y se iban integrando más personas. Hasta la tercera sesión dejaron de integrarse, y ya después de esas 3 sesiones, era una psicóloga quien nos dirigía y tenía una auxiliar, pero ella era especialista en grupos. Ella nos comentaba que llevaba muchos años en el manejo de grupo, y después de estas 3 sesiones nos daba temas como, por ejemplo, se trataron
autoestima, se trataron metas, se trataron motivación, y dentro de la problemática de todas estas mujeres, salieron muchos proyectos, salieron emprendedoras, por ejemplo, salieron cosas como mercadeo entre nosotras, pero después. Permíteme. ¿Se permitía algún tipo de intercambio comercial en el grupo? No. ¿Totalmente? No, nada, no se permitía nada. Cuestiones de dinero, nada. Ok. Nada, ni de apoyos, no. Aquí, ¿se permitía que saliendo del grupo pudiera haber un intercambio comercial? Claro, en las últimas sesiones, porque fueron 18 sesiones, como repito, se hizo una red de apoyo. Recuerdo que había una chica que hacía limpieza, y entonces ella después de todas estas sesiones, creo que se quedó con algunas integrantes del grupo y obtuvo pues trabajo, porque ya tenía toda su semana completa. ¿Ustedes pagaban alguna cuota por acudir? No, ninguna. Ok. Aunque, era del gobierno. Sí, aunque en el gobierno, sobre todo en los institutos nacionales de la Secretaría de Salud, hay una cuota de recuperación que es mínima. Estoy recordando que va entre 70 y 150 pesos la sesión. No, en esta no. En este no. En esta no. ¿Hay una cuota de recuperación que se pague en Al-Anon? Bueno, sí, es una cuota voluntaria. Ah, es voluntaria. Voluntaria en cada sesión, que le llamamos séptima. Ok. Uh-huh. Acá los servicios los proporciona el mismo Estado, es decir, que esté limpio y que esté en condiciones para llevarse a cabo. Sí, nos otorgamos. Acá, ¿quién se hace cargo de los servicios? De los mismos miembros. Los mismos miembros. Se hacen cargo de todo, de pagar la renta, de pagar todo. Con las aportaciones que voluntariamente todos están dando. Así es. ¿En algún momento esas aportaciones se procura que sean generosas, en el sentido de que des más para que tengas mejor recuperación o algo por el estilo? ¿Existe alguna frase que permita que haya mayor que se suelte más lanita y que eso ayuda más al grupo y como consecuencia ayuda más a sus integrantes? Pues sí, porque como hay un comité de bienvenida donde hay que cooperar para dar folletos al que recién llegado o ir a compartir el mensaje a instituciones, pues sí, te dicen es que aporta más para que otras personas que tengan oportunidad de llegar al grupo, y así como tú alguna vez llegaste. O sea, no es el mensaje así directo, pero sí escondido, ¿no? O sea, de que tú llegaste muy mal y dale la oportunidad a otro, pero siempre hay gastos y gastos y gastos, y pues siempre hay que estar aportando, ¿no? Perfecto. Acá no hay que aportar. No hay que aportar nada. Ni hay una solicitud de que apoyen económicamente. No, ninguna. Okay. Yo después de las 18 sesiones que estuve participando en este grupo, yo lo que vi es que se hizo esta compensación con la red de apoyo. Ok, tenemos algunas preguntas que nos están haciendo, y aclaro, he estado checando el teléfono porque simultáneamente que estamos transmitiendo a todos lados, también se está llevando a cabo la clase de psicoterapia de grupo. Entonces, las preguntas o sus comentarios están abiertos para todos. Vamos a empezar a contestar algunas preguntas. Dice Lola Luna: ¿cuál es el tiempo que se recomienda dure una terapia de grupo para que sea efectivo y sano? Mira, esto va a variar cuál es el motivo de la consulta, y va a variar dependiendo si esto va a ser institucional público o institucional privado, y va a depender de las cuestiones y de lo que en los grupos de autoayuda le llaman autonomía. Te puedo decir que para AA es toda la vida. Para
tratamiento, por ejemplo, específico de alcohol, la recomendación es institucional, en términos generales, porque cada una lo maneja de manera distinta, es que acudan por lo menos un año, pero ahora aquí va a estar de por medio cuánto tiempo se estuvo en contacto con la sustancia, y hoy sabemos que la mayoría de los que están en contacto con sustancias no son adictos, sino poliadictos, es decir, que hay más de una sustancia de por medio, y esto implica otras cosas, tales como algunas donde es necesario separar de la sociedad al adicto para que reciba un tratamiento muy intenso en los primeros dos, que puede ir de un mes, de 28 días, y puede ir hasta 90 días en términos generales. Pero va a haber varias consideraciones. Ahora, recuerda que hay tratamientos, sobre todo en los hospitales psiquiátricos, también para otro tipo de padecimientos que requieren terapia de grupo. Por ejemplo, los de la conducta alimenticia, donde se solicita que participen los papás o participe la familia, pero están las sesiones para las muchachas de bulimia o anorexia nerviosa. No hay algo muy establecido, Lola. Ahora, Laura, doctor Polo, ¿cuántas personas como mínimo y máximo conforman una psicoterapia de grupo para que sea funcional? Varía también, aunque la recomendación en terapia de grupo es más de 5 de manera institucional. El grupo puede empezar con 12, pero en el momento en que empiezan a desertar porque hay una pérdida que se va a ir dando con el tiempo, se recomienda que cuando baja de 5 se suspenda eso y se forme otro grupo, se permita la entrada de otras personas, y esto va a tener consigo que el grupo cambie y que como consecuencia estemos hablando de un grupo diferente, con el mismo tema, pero diferente. Esto profesionalmente se recomienda. Dice Norma Gutiérrez, buenos días a todos, doctor. ¿Hay alguna forma de castigar a grupos de charlatanes que solamente lucran con la sensibilidad de las personas, y de qué manera se puede hacer? Mira, sí existe regulaciones. El castigo como tal no me atrevería yo a comentarlo, pero sí existen regulaciones, sobre todo para los grupos institucionales privados, que tienen que asirse de un conjunto de reglas. Los más conocidos son los que tienen que ver con los grupos de Alcohólicos Anónimos, donde existen albergues y donde se les pide que tienen que seguir determinadas condiciones para tenerlo como albergue. Si lo tienen como un grupo abierto, no tienen bronca. La cuestión es que hay grupos que han abusado tanto de esta parte privada, y que han sometido a internos a castigos físicos y psicológicos tan fuertes que en algunos casos, afortunadamente los menos, la misma persona, el anexado, llega a perder la vida. Yo tuve la oportunidad de conocer varios, allá sobre todo en Morelos, donde yo decía que es esto, y que los castigos eran realmente brutales, pero brutales, y he conocido mucho en prisiones, pero peor que una prisión. Lo hay a veces con grupos no profesionales, y ahorita mi comentario es solamente de mi experiencia. Conozco grupos de Alcohólicos Anónimos que son muy evolucionados. El término que se ocupa, muy maduros, llegaron a mayoría de edad y son súper, súper recomendados. De hecho, nosotros trabajamos con un grupo de ese tipo, me refiero al IMPO, que se llama el grupo Paso 12 Tlaltenco, y hemos estado ahí con ellos, y nosotros les hemos pedido que se ajusten a lo que les marcan las autoridades, pero que también en la parte psicológica esa permita que entren profesionales y no tienen ningún inconveniente, y entonces es un ir y venir. Pero hay grupos que no lo son y que es complicado, solo las denuncias, pero casi nadie denuncia al final de cuentas. Ahora, de esta corriente surgieron otros grupos que no tienen que ver, que son como los grupos de cuarto y quinto paso. De igual forma, hay mucha gente muy sensible, muy madura, que hacen esto desde un trabajo más solidario, y hay otros que son un tanto rudos,
y que no miden las consecuencias, y eso de ya nos vamos a la hacienda y prolongan la hacienda ahí toda una noche, donde quieren que el paciente o el participante hable de cosas que tal vez no recuerda, o que tal vez sí recuerda, pero que no está listo para tocar, y que a partir de una ingesta grande de cafeína, de no dormir y de nicotina, pueden producir algunas especies de delirios, algunas especies de psicosis, pero que cuando salen, salen amando la vida y salen como nuevos. La bronca es que eso dura muy poquito, y en mi experiencia terapéutica, me llegaron después muchos pacientes que tenían problemas con los sueños, por ejemplo, que tenían problemas porque tenían sensaciones de ansiedad o de angustia muy fuerte, y que regularmente se debía a que gente no profesional había querido introducirse, o se había introducido a la psique, de pacientes que no estaban listos para tocar. Entonces, eso sería como mi comentario. Le correspondería a la autoridad, pero la mayoría de veces no hay la capacidad para castigarlos, porque no hay denuncias, una. Y dos, muchos trabajan muy bien. Y realmente que la terapia de grupo más común y más frecuente es la de grupos de autoayuda, por mucho. Entonces, también les puedo decir que su nivel de eficiencia para, en el caso de alcohol, es muy baja, debe de andar alrededor entre el 5 y 8% de eficiencia para la primera recaída, en tanto que los grupos profesionales andan arriba del 70%. Sin embargo, al tiempo, doble A consigue resultados muy buenos para suprimir la adicción, pero no la conducta. Es decir, se ocupa un término que dice, se vuelven borrachos secos o adictos secos. Es decir, el mismo comportamiento, pero sin sustancia. Dale. Tenemos ahora a Lau Alvarado. Doctor, se debe recibir a todo aquel que quiera formar parte de un grupo, y debe ser referido por algún profesional. Esto por la idea de buscar proteger a los integrantes del grupo. En cierta forma, da certeza a los integrantes de que sus compañeros están ahí por una razón similar a la de la mayoría de los grupos. En términos generales, institucionales, son derivados de las consultas de algún especialista. De los institucionales, de los privados, es porque comparten, en términos generales, un mismo motivo. Sin embargo, algo que llega a suceder es que no son referidos por profesionales, una persona que puede tener un problema mayor que está siendo ocultado, por ejemplo, por una bebida o por una conducta, que deberían ser remitido a otra vía, llegan a estos grupos. Y muchas de las veces, los grupos que no tienen madurez empiezan a recibir a quien sea. Incluso nos podemos encontrar así tropelías, como que un muchacho de 12 años o una muchacha de 14 años, que ellos definen como ingobernable, la meten al grupo a convivir con una serie de personas que están en situaciones distintas, porque ese tiene 40 años bebiendo, ese tiene 25 años drogándose, ese tiene como poliadicto 15 años, y entonces las historias van a variar, y se contamina el propósito del grupo. Sale, nos dice Berenice Márquez, buenos días, excelente tema. Santa Arias Ramos, doctor Marco Antonio Polo, felicidades por sus aportaciones, nos enriquecen, saludos, gracias. Sonia Contreras, un gusto ver a la maestra Erika. Gracias, Soni. La maestra Diana Adame, buenas tardes. Es importante aclarar que hay una gran diferencia entre el grupo de... entre el apoyo de un grupo y uno en proceso psicoterapéutico. Así es, sí, es muy, muy diferente, sobre todo cuando, como psicoterapeutas, y cuando nos apellidamos transpersonales, entendemos la magnitud de este tipo de terapias. Bueno, hasta este momento lo que hemos podido contestar. ¿Qué les parece si le damos la palabra a Maru para que nos haga una última participación de unos 3 minutos? Y para despedirte a ti, Maru, y después lo hacemos contigo, Erika. Concluimos, si hay alguna otra pregunta, y si no, nos vamos a nuestra segunda asignatura, que es la introducción a la psicoterapia de la expresión emotiva y la imaginería. Adelante, Maru.
Bueno, pues realmente hoy que he tenido la oportunidad de terminar una licenciatura y estar ahorita en la maestría, pues realmente noto una gran diferencia de lo que yo viví en aquel tiempo y lo que vivo ahora. De verdad, es muy grato para mí porque sigo viendo a mis compañeras y de momento me dicen, oye, es que eres diferente, Maru, es que eres otra persona. Y entonces eso, ellas lo ven, pero yo me siento realmente completamente diferente. Eso no dice que yo me siento muy agradecida con todo lo que yo viví en aquel momento. Era lo que yo necesitaba, ¿sí? Y que de momento, pues por alguna razón, llegué a esos grupos y esos grupos, en esos grupos, para mí fue como un despertar. Ahí fue el inicio de un despertar. De hecho, así lo llaman en el grupo, despertar espiritual, ¿sí? Fíjense cómo llevo ya tantos años de no pertenecer a ellos, porque yo ya llevo como 9 años que no milito en los grupos, pues mi estancia aquí en el INPO. Y sin embargo, hay términos que yo sigo utilizando porque se vuelve tan repetitivo todo. Uh-huh. En el grupo. Es como hace rato lo mencionaba usted, doctor, ¿no? O sea, como que habla el grupo. O sea, todo la misma narrativa es la misma de todas, ¿no? Y hasta como si fuera algo. Pero también dentro de esos grupos conocí a gente maravillosa que al día de hoy son grandes amigas, grandes hermanas de vida, y que seguimos juntas, cada quien en su ámbito, en su área, pero que sí agradezco ese inicio y todo el apoyo que en su momento me dio, y hoy día pues ver las cosas de una manera diferente ha sido muy enriquecedor. Gracias, doctor. Gracias, Maru. Maestra. Bueno, pues mi experiencia dentro de ese grupo fue muy gratificante. Pude obtener muchas herramientas en ese momento en que yo las necesitaba, ¿no? Al día de hoy es diferente, veo las cosas completamente diferentes, pero sé perfectamente que fue un paso en mi vida, fue un paso hacia adelante, y ahora puedo distinguir esta diferencia con lo que usted está comentando, con lo que nos está comentando Maru, de una institución, de un grupo profesional, que ese era el objetivo, darnos las herramientas, pero no detenernos, sino dejarnos salir para continuar este proceso, pero desde una responsabilidad de nosotros, ¿no? O sea, y en este caso, mía. Excelente. Nos llegan otros comentarios. Dice Carmen Lascano, los grupos de cuarto y quinto paso, en los que conozco el resultado, es solo momentáneo. En mi experiencia suelen pasar del alcoholismo al tabaquismo. Suele suceder, Carmen. Y la verdad es que el grupo y la plataforma en términos generales está bien estructurada. La bronca es que muchas de estas personas piensan que pueden sustituir a un profesional y piensan en base regularmente en base a que se quieren refugiar en la quinta tradición de Alcohólicos Anónimos, de no profesionalismo del trabajo, hacia adentro y hacia lo que se refiere a la recuperación como totalidad, y olvidan que hay otros tipos de recuperaciones, pero regularmente es gente que no tiene la formación. También nos dice, y comparto contigo, también el extremo es que llevan a las personas en su retiro, rayan en la psicosis y presionan hasta que les digan lo que quieren oír, sentir, qué te sirvió, aunque no sea así. Sí, mira, yo recuerdo que de las veces que acompañé, había una persona muy insistente, supuestamente él era como uno de los líderes más importantes del grupo, que le decía, viendo su cuerpo, decía, ahí está, ahí, suéltalo, y, pero con otras palabras de un tono más fuerte, no te hagas, y blips, y eres un, y blips, y dilo,
Y yo me quedaba y decía, ah, hijo, qué cabrón está este. Decía yo, mírate, qué tonto he sido yo. Porque ya en la formación profesional, pues 3 de psicología, luego una maestría, otra maestría, 6 más, y luego los doctorados, y luego dice yo como los diplomados, las especialidades, y yo dije, pues como 12 años, y este guate así nada más de reojo ya entendió, ya sabe, ya dice. Y fue, les dije ese día, ¿saben que es la última vez que yo apoyo? Yo no estoy a favor de esto. Mi idea, la idea que, en la que yo creí es que ustedes querían un apoyo para hacer cosas mejores, pero esto no es lo que es mejor. Así que cada quien que transite por la acera que le corresponde, y que creen, algo que pues del otro lado me favorecía a mí es que cómo me llegaron pacientes de cuarto y quinto paso en ese tiempo, que llegaban por lo que les digo, por los efectos que les producía estas cuestiones. Pero es lo que les puedo decir. Marta Leonor, terapeuta, qué gusto verlo, doctor Polo, maestra Erika y Maru. Un saludo con mucho afecto a ti, Marta. Gracias, Leonor. Marta. Un saludo. Claudia Lizama, muy interesante. Qué gusto ver a Maru y a Erika en el programa. Gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias, amiga. Gracias. Y bueno, vamos a continuar en otras sesiones lo de terapia de grupo, pero me gustaría que entráramos desde adentro y vamos a buscar las condiciones para que un grupo de autoayuda ya más o menos consolidado nos comparta su experiencia, y también un grupo de trabajo institucional nos comparta su experiencia. No es complicado porque tenemos las conexiones y lo vamos a hacer. Entonces, en este momento nos vamos a reacomodar, vamos a mandar a un corte de aproximadamente 2 o 3 minutos y regresamos a la introducción a la psicoterapia de la expresión emotiva y la imaginería, que además quiero decirles que es el antecedente de la psicoterapia transpersonal, y para entender lo transpersonal hay que entender cómo se formó esta terapia, que ya hoy en día no utilizamos, pero su fundamento, su fundamento de formación se comparte con lo transpersonal, porque es una evolución que está en función de esa historia, que en parte es de la doctora Beatriz Chávez Contreras, y otra parte es la mía, y otra parte es de la gente que estuvo con nosotros en todos esos tiempos. Así que nos vamos a un receso de 2 o 3 minutos y regresamos a nuestra segunda asignatura. Ya estamos aquí de regreso en esta sección, casi a punto de entrarle a la introducción a la psicoterapia de la expresión emotiva y la imaginería, y contesto 2 mensajes que nos llegaron. Uno de la superterapeuta transpersonal Azalia Gutiérrez. Gracias por compartir sus experiencias, Maru y Erika. Qué gusto verlas, doctor Marco, como siempre, excelente programa. Saludos. Juan Luis Delgado, buenos días. Yo soy estudiante del IMPO y sigo asistiendo a los grupos de 1 hora y media. Llevo 10 años sin beber. El día de hoy asisto al psiquiatra. Cuarto y quinto no sirve. Estoy de acuerdo con ustedes. Duré 7 años en grupos de cuarto y quinto y nunca logré siquiera una abstinencia. Mira, a mucha gente le funciona. No, yo mi recomendación en un principio es ir con... Sí, dependiendo del tiempo que se estuvo en exposición a la ingesta, es un médico para que estabilice la parte física. También sugiero la participación del psiquiatra para evitar que sea tan rudo cuando viene a la baja, cuando viene a la alta el síndrome de abstinencia. Y el grupo de apoyo, el grupo de apoyo, que puede ser un grupo maduro, y que eso me lleva a decirles que es que cada vez que se recomienda un grupo es porque se conoce al grupo, si no, no se recomienda. Un grupo de apoyo y junto, ya todos juntos, con un terapeuta. Porque es importante que el terapeuta sea como la guía, en el sentido de empezar a elaborar lo que se conectó.
la adicción regularmente es el disparo. Entonces, checar qué es lo que se está conectando. Por un elemento que es importante, evitar que se genere la victimización, que se genere la culpa y que se genere la dependencia. Estos son como los tres conflictos de algunos grupos de autoayuda. Saber que el padrino no es un guía de vida. El padrino, tal como lo estableció Bill W. en su momento, es el padrino es un guía dentro del programa. Por desgracia es muy fácil, sobre todo para padrinos que no tienen buena formación o no están muy sustentados en la experiencia, quererse convertir en guías de vida. Y eso lo favorecen también muchos de los ahijados, que creen que el padrino es para los consejos. Ahora, quiero decirles que en mi experiencia, el 90% de consejos, la respuesta la tiene el mismo ahijado. Es decir, oye, padrino, fíjate que mi mujer no quiere salir conmigo. Sí. ¿Qué le hiciste? ¿O qué hiciste a través del tiempo que no quiere salir contigo? Yo a veces hasta me pregunto, ¿y todavía tienes una pareja ahí? ¿O cómo estás funcionando? La verdad es que es muy fácil, porque es una línea muy delgada entre transitar a la parte de la psicoterapia o del aspecto psicológico con respecto a la guía de un programa. Pero ese es mi punto de vista. Muchas gracias por comunicarte. Entonces, vamos a hablar de la psicoterapia, de la expresión emotiva. La vez pasada hablamos de sus bases. Algunas de sus bases es la psiconeuroinmunoendocrinología. Les recuerdo que en su momento que esta psicoterapia, que es previa a la transpersonal, la formamos en ese ir y venir. Las dos personas que más participamos en su formación fue la doctora Beatriz Chávez Contreras y un servidor. Y esto lo fuimos a encontrar a Argentina. No lo había en México, no encontrábamos a nadie en México, y me estoy refiriendo hacia principios del año 2000, por ahí, que fuimos, conocimos a la doctora Salas y al doctor Gato. La doctora Salas, Viridiana Salas, una eminencia en el área, y nos abrió los ojos para encontrar algo que nosotros sabíamos, que somos una totalidad. Esa totalidad ahora era vista desde cuatro elementos totalmente científicos, que nadie podía rebatir porque ya estaba muy consolidada en su momento, pero que no estaba tan difundida, la psiconeuroinmunoendocrinología. Fue un paseo allá por Argentina, por Buenos Aires, Argentina, y al Hospital Marie Curie, que es un hospital municipal, que es como los hospitales o clínicas de la Ciudad de México, y que ella era la encargada de ese hospital, o de algunas áreas de ese hospital. Bueno, luego seguimos avanzando y encontramos por un viaje a Cuba, donde participamos en las bienales de psicología, la doctora y un servidor, me parece que en tres ocasiones, y que ahí estábamos dando lata. Encontramos un término, traducción de información, que decía cómo una energía se transformaba en otra energía, y que ese cambio se definía como una traducción, y que estaba lleno de información. Entonces, a grosso modo, estaba una organización de información que salía de la estructura psíquica o de la mente, se pasaba al cerebro y de ahí al cuerpo, pero que también se hablaba del cerebro, del cerebro, de la mente y del cuerpo, y también se hablaba del cuerpo, el cerebro y la mente, así sucesivamente. Estos últimos elementos los metí yo después, pero seguíamos los trabajos del doctor Silega, de un médico especialista ya de Santiago de Cuba, que en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de invitar a México, y que él era un gran referente en Cuba, y nos hizo favor de facilitarnos su tesis, con la cual no sé si había defendido para obtener el grado o el doctorado, no recuerdo, pero era muy muy interesante y que coincidía con lo que nosotros planteábamos. Puro viaje. Y luego entramos a
por una esquinita de la física cuántica y aquí fuimos al estado de Washington, al Estados Unidos, a ver la física cuántica. Ya teníamos algunos elementos a través de la película, una película que circuló también a principios de los 2000, una película que decía, ¿y tú qué Blip sabes? Fue muy famosa en su tiempecito, nos llamó la atención, investigamos quién era y resulta ser que quien estaba hablando como parte principal pertenecía a una escuela de iluminación que, por cierto, no siempre estas escuelas tienen sustento. Entonces fuimos hasta allá a ver, ahí vimos que había gente de todo el mundo, la escuela de la iluminación de Ranta sigue existiendo y ahí encontramos algo. Y luego ya de regreso le dimos consistencia a partir de que necesitamos una explicación todavía más sólida y la encontramos en los trabajos de Albert Einstein y de Niels Bohr. Albert Einstein con la teoría de la relatividad y Niels Bohr con la mecánica cuántica. Y aquí con Albert Einstein nos hablaba perfectamente de la distorsión del tiempo, de la distorsión del espacio-tiempo, algo que sucede mucho con nuestra mente, se distorsiona. De hecho, Einstein hablaba mucho de que el tiempo es relativo, y es relativo porque él ponía como ejemplo que no era lo mismo estar sentado en una plancha, que tiene fuego y que un segundo se hace enorme, a estar sentado en las piernas de la secretaria, a tener a la secretaria en las piernas, que donde el tiempo pues, se hace cortitito. Entonces, con la teoría de la relatividad, que los invito a ver ese video, está en YouTube. Y por el otro lado, Niels Bohr y lo que es la mecánica cuántica y cómo el espacio-tiempo, el comportamiento de lo más pequeño, lo pequeño de lo pequeño, no existe. Y ahí había tres experimentos que para nosotros eran fundamentales. Uno, el del salto cuántico. Dos, el que tiene que ver con la doble rendija, donde el pensamiento donde una partícula se comporta como ola y se comporta como partícula, la dualidad de comportamiento, que para nosotros es muy fácil, aquellos que estudiamos física en tercero y secundaria en mi tiempo, nos decían, la propiedad de la luz, una de sus propiedades es la dualidad. Bueno, pero resulta ser que ahora que casi todo se comporta como ola y se comporta como partícula, y eso nos ayudaba para entender algo que posteriormente salió, que era el paradigma holográfico. Y entonces podíamos explicar muchas cosas que anteriormente eran debatidas, como el poder de la oración, como el poder de la meditación, como el poder de la contemplación. Pero luego venía un experimento del cual Einstein se burló y le puso el efecto fantasmal, y después se comprobó que era cierto. Y cómo lo que le sucede a A afecta a B sin que exista un espacio-tiempo de por medio. Y ya nos hablaba de cosas muy interesantes que otras corrientes habían totalmente consideradas como charlatanería, pero que no tenía que ver con charlatanería, tenía que ver con ignorancia. Entonces eso fue allá en Estados Unidos cuando dimos esa primera entrada. Luego incorporamos a la medicina tradicional, principalmente china, en otro viaje a Cuba, pero que tenía que ver con Camagüey, con la ciudad de Camagüey, ahí en el oriente de Cuba, donde tomo estudios para médico tradicional, y que ahí nos interesaba mucho porque ellos veían la vinculación emoción, cuerpo, cuerpo, emoción, y nos hablaba de cómo se generaban las alteraciones. Y nosotros agregamos que las alteraciones eran formas adaptativas, y entonces empezamos a tener una visión mucho, mucho más amplia de lo que estábamos haciendo desde el punto de vista terapéutico. Nos decía en ese momento el doctor Carlos Escobar, Marco, ¿y de dónde vas a sustentarte para lo filosófico? Y entonces, pues ya teníamos un remanente de filosofía que habíamos visto y que tenía que ver principalmente con los existencialistas en ese momento, y hablábamos de los existencialistas teístas y de los no teístas y los agnósticos, y consideramos a cuatro principalmente: a Husserl, consideramos a Jaspers,
consideramos a Marcel, consideramos a Sartre, y y por ahí metimos uno en discusiones que a mí en lo personal me encantaba, que era Michel Foucault. Y a la doctora le gustaba mucho meter, me refiero a la doctora Beatriz Chávez, a la esposa de Sartre. Bueno, siguiendo con eso, también nos metimos otros elementos para darle consistencia, porque entendíamos que el budismo no era una religión, sino era una doctrina filosófica de vida. Entonces el budismo, en mi experiencia y en mi práctica, algún tiempo me desarrollé dentro del taoísmo. El libro que recomendé, el Tao Te Ching, escrito por Lao Tse, que es el libro de las 5000 palabras. Recuerden, Tao Te Ching, lo pueden encontrar sin bronca en YouTube. No sé, pero en el Google ahí está el Tao Te Ching. Bueno, luego venían las bases psicológicas. Ya estábamos en el humanismo, entendía muy, muy bien a un conductista convertido en humanista como consecuencia de la historia de vida, y ese es Abraham Maslow. Entonces redefinimos la pirámide de necesidades que se formó en el 42 en una visión más conductista, y pudimos trasladarla hacia el humanismo. De la misma forma, entendimos que necesitamos una base transpersonal para darle más sentido, y que encontramos que el mismo fundador del humanismo era el mismo fundador de lo transpersonal. De hecho, él pensaba, Maslow, que el humanismo era un tránsito hacia lo transpersonal, y en este tiempo él se acerca o conoce los trabajos de Carl Sagan del cosmos, y entonces dice, wow, ¿qué es esto? De hecho, una de las expresiones que hace en 1968, previo ya muy cerquita de su muerte, considero que la psicología humanista, la psicología de la tercera fuerza, es un movimiento de transición, una preparación para una cuarta psicología superior a ella, en este caso, lo transpersonal. Y que esta psicología transpersonal está centrada en el cosmos, más que las necesidades y los intereses humanos. O sea, ya se había adelantado 50 años a lo que hoy estamos coincidiendo. Siguiendo con eso, teníamos como base psicológica, parece disco rayado, teníamos como base psicológica también otros elementos como la psicoterapia gestal. Y esto, porque mi antecedente previo es que me formé como psicoterapeuta gestal allá en el Centro Gestal de México desde entonces, con un maravilloso y extraordinario maestro como Héctor Salama, aunque yo tengo mucha, mucha influencia de mi terapeuta, que es Pablo Cervantes, que lo he definido a través del tiempo como uno de los mejores, si no es el mejor terapeuta gestal que hay en México, Pablo Cervantes. Bueno, tomamos los elementos del más grande de los humanistas, que es Carl Roger, basándonos en su propuesta de centrado en la persona o centrado en el cliente. Y un libro que se recomienda mucho para entender a Carl Roger es De persona a persona. De ahí a un psicoanalista que se transforma, que evoluciona, que crece, así inmenso, que es Viktor Frankl, y que la experiencia de la vida le dice, pues sí, está muy bien esta parte del sexo, de la libido, del sexo auténtico y del pseudosexo y de todas estas cosas, pero la vida es la vida y la existencia es la existencia, y hace un traslado hacia el análisis existencial. Aquí todavía no se ha divorciado del psicoanálisis, por eso ocupa estos elementos, incluso nos habla del análisis en tres lados, lo somático, que es muy superficial, lo psíquico, que es un poquito profundo, pero que el análisis verdadero es el análisis espiritual. Entonces, de ahí pasamos a algunos elementos por los códigos de creencias o por las creencias que ocupan mucho los psicoterapeutas conductuales, y veíamos ahí como una gran línea
eran unos debates con la doctora Chávez, que si se incorporaba o no, entre la visión de los cognitivos, de la parte más cognitiva de Beck, y la parte más cognitiva, más racional, más emotiva de Ellis, y que esto nos daba un parámetro muy grande para definir que los cognitivos conductuales no son una terapia en sí, sino un conjunto de procedimientos o un conjunto de terapias que tienen objetivos que son muy, muy diversos, pero que van más encaminados a los procedimientos, desde Beck o desde Ellis. Seguimos con esto, y hubo otras visiones, y una visión que a mí me encantó mucho es esto de la terapia de grupo, porque venía de Gestalt. Y entonces, el ver el trabajo de roles, porque en Gestalt se ocupa mucho psicodrama, nos acercó a Moreno, de quien hablé hace un rato en la clase anterior. Después de ello, brincamos hacia la hipnosis. Habíamos desarrollado muchos procedimientos de hipnosis. De hecho, dentro de la página pueden encontrar varias intervenciones quirúrgicas. Formamos el grupo Tamaulipas y hacíamos intervenciones hipnóticas en operaciones radicales allá en Victoria, Tamaulipas, con estos extraordinarios médicos y con este extraordinario en su momento psicólogo que era Juan Carlos Cedillo, el león de Victoria que yo apodé, que era Rafael Cedillo, y el otro monstruo que era el Torbellino, que era Rafael Guevara, Rafael Cedillo, otorrino laringólogo, gastroenterólogo, con un currículum impresionante, el de Rafael Guevara, pero impresionante, un estudioso de toda su vida. De ahí hicimos muchas cosas, hicimos varios viajes a España, viajes a Brasil, viajes a Cuba, agarramos más elementos, y yo paulatinamente me fui haciendo un lado. Se formó la Asociación Panamericana de Hipnosis Terapéutica, que tenía dos sedes, uno era Santiago de Cuba y otro era la Ciudad de México. Aquí se hicieron varios congresos, y es un procedimiento, unas herramientas muy válidas en la psicoterapia transpersonal. De hecho, su fundamento o su base se fue desarrollando en hipnosis, donde llegué a ser vicepresidente y en su momento presidente de esta asociación. Se nos llevó a Colombia, nos llevó a Panamá, nos llevó a Chile, los viajes a Brasil, los viajes a Cuba, se me olvidan ahorita algunos otros lugares, ahí les iré recordando. O sea, es una terapia del viaje, para que mejor me entiendan. Es viajar y viajar. Luego, del otro lado, ya teníamos los fundamentos teóricos que le iban a dar sustento a la psicoterapia, y ya le pusimos el nombre transpersonal, o el primer apellido, de la expresión emotiva y la imaginería, la cual hace años planteamos como PTI, psicoterapia transpersonal de la expresión emotiva y la imaginería, la PTI. Y de ahí, lo primero que hicimos, porque todos ocupaban la palabra transpersonal, es decir, existen tres tipos de transpersonales. Y primero hablamos del transpersonal místico, que es alguien que conecta el cielo con la tierra, de un conocimiento ancestral, y que ese conocimiento ancestral lo transmite a otros, que se arraiga, que interpreta, ese es como ese conocimiento del cual todos, de alguna manera, descendemos, todos los que estamos en el mundo académico, que parte de la observación, lo que hacían los muy antiguos, los astrónomos, que veían cómo se encontraban las estrellas, que observaban cómo se movían las manadas, que observaban cómo cambiaba su mundo, y entonces empezaban a darle un sentido. Y a veces en ese cambio de sentido establecían fuerzas que iban más allá, naturales o sobrenaturales, y entonces generaron deidades. En México lo tenemos muy fuerte, en nuestras comunidades de todo el país, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, en la Baja California Sur, en Chihuahua, en Veracruz, en Tabasco, en Quintana Roo, en Yucatán. Vamos,
en el Estado de México, en muchos, muchos estados están los transpersonales místicos. A veces, muy socorridos, porque mucha gente va con ellos a buscar la solución a algunos males o a grandes males, que confían más en el místico, en el chamán, que en los médicos de la medicina occidental. Luego tenemos los pseudo-transpersonales. Estos van por el billete. Regularmente son personas que aprendieron algunos elementos de alguna propuesta de estas escuelas, y generan unos cursos. Casi siempre son de fin de semana, o son cursos a través de niveles, donde pues eres principiante 1, principiante 2, principiante 3, luego es intermedio, intermedio 2, luego ya pasas a ser profesor 1, profesor 2, luego ya pasas a ser maestro, luego ya pasas a ser Chipocles Pérez. Son niveles, y que uno de los requisitos es que tienes que ir por nivel, 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 hasta convertirse en el bueno, en el mayor, pero que además tienes que cumplir con otras reglas, como tienes que traer a más gente para pasar al siguiente nivel y cosas por el estilo. Así más o menos se las gastan. Son excelentísimos, preparando y presentando sus cursos. Regularmente, en el fondo, la cuestión es que al tiempo los resultados son pobres, y que regularmente la parte económica es importante y redituable. No, yo no estoy en contra de ellos, nada por el estilo, solo sé que son una forma en la cual se sustentan muchas creencias, y sobre todo las creencias de mucha gente de aquí de América Latina, que considera la posibilidad de la cura milagrosa. De la cura milagrosa, y dice, no, pues de aquí estoy. Y lo otro ya es el formador académico de la psicología y la psicoterapia transpersonal, más encaminado a la psicoterapia transpersonal, que como tal se ubica en la cuarta fuerza, la última de las fuerzas dentro de la psicología y de la psicoterapia, y que él requiere un sustento más sólido, más fuerte, y que pues parte de poseer una licenciatura regularmente vinculada al área de la salud. Si no la hay, habrá que tomar algunos cursos, algunos diplomados, para hacerse de herramientas necesarias para entender los procesos psíquicos. La verdad es que yo he tenido la experiencia de que varias enfermeras, varios trabajadores o trabajadoras sociales, y algunos elementos de la salud, no de la salud, han salido extraordinarios psicoterapeutas, pero extraordinarios. Incluso si volteamos a ver, por ejemplo, viendo a Rocío Lara, que es odontóloga, pero que es excelente psicoterapeuta transpersonal, a su amigocha Angelia, que es médico ginecólogo, pero que es formidable. El Raimundo también es médico. O sea, ha habido varios. De hecho, yo llegué en mi primer acercamiento a la psicoterapia, llegando a la administración, hice una actualización y dije, pronto vámonos a psicología y después a seguir todo el camino. Pero a veces el verlo desde un ángulo distinto nos ha permitido tener visiones distintas. Pero sí es muy recomendable que, si no se llegó por la licenciatura, entonces los caminos que lleven hacia la salud refuercen ese conocimiento, y a veces lo podemos obtener de distintas formas, a través de cursos, a través de diplomados y a través de especialidades, y eso ya nos va encaminando. Entonces, estos serían los tres tipos de transpersonales: el místico, que es el viejo; el pseudo transpersonal, que es el comercial; y el psicoterapeuta transpersonal, que tiende al desarrollo y crecimiento de todas las potencialidades del paciente, convertido en persona para que regrese a ser quien siempre ha sido, un ser humano, un ser de luz. Entonces decimos que la psicoterapia transpersonal de la expresión emotiva y la imaginería es un conjunto de técnicas y procedimientos debidamente integrados, basados en distintas ciencias. Y de alguna manera le doy importancia a la psicología, a la medicina, a la sociología, a la antropología, a la filosofía, al estudio de las religiones y creencias, a los avances científicos de todos los tiempos, y entre ellos la astrofísica,
y la espiritualidad, que es la manifestación del espíritu en cada ser humano. Y decimos que la esencia de la espiritualidad es el amor, y que en ese amor se encuentra el conocimiento ancestral, transpersonal, de todos los tiempos, como una visión un tanto jungiana, y que es uno de los elementos que se agregó posteriormente, el conocimiento y la visión de Carl Gustav Jung a través de la psicología analítica, y que él ya nos hablaba de un inconsciente colectivo, de una sombra, nos hablaba de los arquetipos, y algunas de estas visiones se incorporaron, pero ya no a la la expresión de motivo imaginaria, sino directamente a lo transpersonal. Entonces, siguiendo con esto, decimos que la psicoterapia, casi todas las psicoterapias, pero la transpersonal es ciencia y es arte. Y cuando me refiero a arte, me refiero a esa forma de plasmarse en una sesión, en ese ir y venir, en ese manejo del ritmo de sesión, del ritmo del paciente, del ritmo del terapeuta, del ritmo total. Y que la forma de llevarla establece que el terapeuta es deseable que sea como un artista que permite que el paciente moldee su camino, no él, el paciente, y que está dado por medio del bagaje de conocimientos terapéuticos que posee, y que el cual debe de cortarse a las necesidades transpersonales. Y la necesidad transpersonal más recurrente en este tiempo se llama soledad. Dejamos la histeria del siglo XIX, la neurosis del siglo XX, y hoy, estando tan comunicados, tan conectados, nos queda claro que el asunto va más por soledad, y de hecho hemos hablado de algunos niveles de soledad. Y de alguna manera es unir y compartir. O sea, no hay... Hay dos expertos, como al estilo de Carl Rogers, un experto en técnicas psicoterapéuticas y manejo de su experiencia de vida, y otro que es el paciente que en este momento no se adapta o no se puede adaptar con sus propios recursos, pero que es un experto de su vida. Una vida que en ocasiones no puede reconocer como tal por distintos motivos. Y entonces aquí la visión de la conducción de las historias de vida y de la espiritualidad que posee son fundamentales. Asimismo, encontramos que, siendo ciencia y arte, también podemos decir que hay un objetivo principal de la PTEI, o de lo transpersonal, o de la expresión emotiva y la imaginería, y es el rescate del ser humano de lo que es, de lo que fue, de lo que es, y busca proyectar y trascender hacia el ahora presente, que se encuentra más allá, que esté en función del universo o del cosmos, de donde es una parte esencial, que se basa en sus historias personales, pero que estas historias personales empezaron mucho, mucho antes de que naciera. Porque atrás de él hay todo un bagaje de sus padres, de los padres de sus padres, de sus antepasados. Y que cuando sumamos todas las historias personales de todos, entonces surge la historia de esta experiencia humana, de esta experiencia del cosmos. Existe el principio del holismo, de un equilibrio de adaptación también. Y siguiendo los postulados, pues nos vamos encaminando a todo eso que existe dentro de nosotros para llegar al conocimiento total. De la misma manera, podemos decir que en esta visión del ser humano, y que se comparte entonces como persona, o se comporta como persona, está constituido por cuatro grandes estructuras, inmensas estructuras. Una estructura física, una estructura psíquica, una estructura social, una estructura espiritual. Y les voy a poner un ejemplo así chiquito con respecto a la estructura física, y que nosotros, los transpersonales o psicoterapeutas, empezamos a leer al paciente antes de, o saber del paciente antes de que nos comente
cuál es el motivo de consulta. Y esto nos lo va dando su rostro, nos lo va dando su cuerpo. Entonces, en la estructura física, a modo de considerar en la sesión, vemos rostro, vemos cuerpo. Pero el rostro también está subdividido por partes donde están ubicadas principalmente sus emociones. Y hablamos de las emociones, que cómo se reflejan en el cuerpo y cómo se mezclan, que cada emoción por sí misma tiene coherencia con las otras emociones que están en el rostro. Y que, por ejemplo, el cuerpo está dividido en 4 grandes bloques, y cada bloque a su vez nos habla de las experiencias de vida aterrizadas en la estructura física. Decimos que en total estas 4 estructuras están en equilibrio, sea como sea, y que han tendido a que la persona vaya hacia el éxito. Nada más que el éxito en algunas es la vida y en otras es la sobrevivencia. En el ser humano, el éxito es vivir. En la persona, el éxito es sobrevivir, pero que en el cuerpo, en la psique, en lo social, siempre están amarrados por lo espiritual. Y aquí, pasado, presente y futuro es tan solo un instante que se va moviendo constantemente. Nosotros creemos que el equilibrio es una adaptación que va a tener una función, ya sea si se es ser humano, ya sea si se es persona. Y también comentamos que de muchas formas la persona tiene mucha vinculación con el mundo, con la estructura social. Entre más sociedad hay en alguien, más persona es. De tal manera que algunos viven para los otros o viven en los otros, o se montan en los otros, y decimos entonces que se es mucho más persona. Hablamos también de lo que tiene que ver con las emociones, y hablamos lo que tiene que ver con las emociones, y qué les parece si hacemos un pequeño corte para preguntas y respuestas antes de meterme a las emociones, ¿sale? Entonces, regresamos en un momento. Ya estamos aquí de regreso y tenemos algunas preguntas. Entonces, vamos a darle paso a estas preguntas. Norma Gutiérrez, doctor, ¿qué bibliografía podemos revisar para entender esta división que mencionó del cuerpo y cómo podemos saber si es máscara o de antepasados? Bueno, Norma, está el libro de psicoterapia transpersonal, este es como el más, el acercamiento que tenemos, más claro. Solo hago comentarios que hay un libro que está por terminarse, donde ya vienen las otras aportaciones, pero queremos cuidar para evitar que se vaya a distorsionar lo que estamos mencionando en él. Nos dice Maripili Ferrando Camacho, muchas gracias, maestro, en estos momentos de encierro, incertidumbre, estos espacios se tornan agua fresca. Un saludo, Maripili. Por otro lado, nos está escribiendo la doctora Beatriz Chávez Contreras y nos dice, doctor, escucharlo revivir, grandes recuerdos, muchas gracias a ti. Hoy en la mañana veníamos hablando de los viajes que hicimos a Valle de Santiago, allá en Guanajuato, y los dos coincidíamos de que habían sido viajes muy enriquecedores, porque terminábamos la clase a las 8 de la noche, y vámonos a Guanajuato, o vámonos a Tamaulipas, o vámonos a Irapuato, y varios lugares, no me acuerdo de todos, a impartir el diplomado, que era sábado y era domingo, y recordábamos que Valle de Santiago era un lugar preciosísimo, pero hoy en día a ver quién se mete, porque se ha vuelto extremadamente peligroso toda la región, pero ese pueblito encantador se transformó. También nos habla la psicóloga
Cristi Pastor, gracias doctor por compartir información tan valiosa. Marlene Morales, hola doctor, aquí escuchando su clase para intentar comprender lo transpersonal, un abrazo. Gracias Marlene, muchos saludos. Lola Luna, doctor, en estos tiempos donde las personas tienen más contacto con las redes sociales, se están acercando más a ser personas y se alejan a ser seres humanos. Mira, no necesariamente, lo que pasa es que las redes sociales son una fuente de información y también de conocimiento muy grande. La bronca es que también son una fuente de desinformación y de alejamiento del conocimiento. Toda la cuestión es, ¿qué redes a qué te refieres con redes sociales y a qué te refieres? ¿A qué redes sociales en específico te refieres? Yo ahora soy muy cuidadoso, casi abandoné todos los grupos en los que participé, porque había una serie de comentarios a título personal que mandaban como si fueran expertos, pero también había esos que retuiteaban lo que otros que decían que eran expertos difundían, y dije yo, tremendo, porque se dio un fenómeno en los últimos años en México que si tú quieres desvirtuar a una persona, a quien sea, le generas una noticia falsa, pero después pareciera que esto que cualquiera que con tantita lógica dice, a ver, vamos a analizar esto, no lo analizan, solo lo repiten, de tal manera que llega un momento en que pareciera que eso es cierto. Se da mucho en México, mucho en México, y por más que se dice, antes de reenviar una información, verifica que sea cierto, no, hombre, si es más fácil dar dos, tres, apretar dos o tres teclas del teléfono o de la computadora y reenviárselo a otros 500. Ese es uno de los problemas más severos que tenemos con esta situación que hoy estamos viviendo. La sobreinformación que no te da más conocimiento, pero que sí te hace dependiente de las redes sociales. Y lo puedes encontrar ahora que en una mesa donde hay una familia ya se reunieron a comer. Sí, nada más que cada quien está en su red social o en sus redes sociales con su teléfono. Entonces, el compartir se ha nulificado porque es más importante lo que está sucediendo en la red social que lo que está compartiendo con esta cercanía de tus seres queridos. Pero este es un comentario. Cuidado con, y una recomendación, cuidado con enviar información que no esté sustentada. Hay unas alarmistas y les puedo asegurar que hoy en día, en los días pasados escuché, y eso lo hice adrede, busqué cuántas veces repetían la información de Guayaquil, de allá de Ecuador, de un país preciosísimo, encantador, y nos hablan de Guayaquil como si fuera toda América Latina. Entonces, un caso pequeño, lo han hecho inmenso, parecido es el caso de lo que se dice en Estados Unidos y que se refiere en específico a la ciudad de Nueva York, que tienen una crisis muy severa de atención, pero no todo Estados Unidos es Nueva York. Entonces se habla de esto porque esta es la parte que vende, y entonces encuentras las informaciones y médicos que no tienen el sustento ni el conocimiento adecuado para esto específico, queriendo ser voceros. Entonces, yo cuido mucho saber de quién es, de dónde viene la fuente. Si la fuente no es una fuente, ahí lo dejo. Por eso me salí de varios de los grupos de chat, porque era un abuso de la información falsa. El año pasado fue tremendísimo el abuso de redes sociales, sobre todo a favor o en contra del gobierno, ya ve, los chairos o los fifís. Entonces, basta, hasta ahí llegué. Bueno, nos dice Norma Gutiérrez, doctor, yo me encuentro estudiando la maestría transpersonal integrativa, muchas veces, o la mayoría de la gente a la que le comento, creen que tiene que ver con religiones. ¿De qué manera podría explicarles? Explícatelo tú, o sea, no busques explicárselo a los otros. Has estado en las sesiones, estás iniciando, Norma, pero no te preocupes por explicárselo a los demás.
Lo que te puedo decir, a grosso modo, es que la parte religiosa pertenece a la estructura social, perdón, a la estructura psíquica, la parte espiritual pertenece a la estructura espiritual, y que hay una gran diferencia entre religión y espiritualidad. Y la primera de ellas es que la religión es la institucionalidad de un conjunto de códigos de creencias basadas en divinidades. La espiritualidad es la manifestación que existe de ti o de cada una de las personas primero hacia sí mismo, después hacia el mundo que le rodea, y ahí en ese mismo camino, si coincide lo divino, excelente, si no, no hay bronca, ¿sale? El Lau Alvarado, ¿qué tipo de prácticas nos ayudan a fortalecer la parte humana? Todo lo que tenga que ver contigo, en lo cual el crecimiento sea la meta. Doctor, ¿cómo podemos explicar la diferencia de ser humano y buena persona, no? Pues una buena persona es persona, o sea, no hay una similitud, vamos, y ni siquiera hablaría de diferencia. Lo bueno o malo persona está en función de una cuestión moral. Cometa Palacios, buenas tardes, doctor, soy Edith, estudiante de la maestría de TT. ¿Qué será TT? Bueno, dice, también se fundamentan en alguna forma en Castañeda. La visión de Castañeda es una visión mística, y posiblemente en esa visión mística de Castañeda, él estaría tal vez un tanto más cercano al hacia el chamanismo, y como consecuencia tal vez hacia un transpersonal místico, pero no más allá de eso. Es una visión muy respetada que mucha gente comparte y que mucha gente le gusta. No tendría otros elementos para hablar de su trabajo. Me comenta la doctora Angelia Marco, muy interesante tus dos clases, como siempre. Te agradezco la invitación que hace unos 14 años me hiciste para pertenecer a IMPO. Es maravilloso formar parte de la institución y seguir compartiendo y abriendo conciencia. Gracias desde mi ser por permitirme compartir con tu ser, siendo parte del todo. Así es, y Angelia es la doctora Angelia, porque además es doctora en tanatología y es una de nuestras psicoterapeutas transpersonales. Entonces, seguro es que todos aquellos que han transitado y han compartido con ella en su consultorio sabrán la maravillosa experiencia que es compartir con ella, porque sobre todo es un ser humano impresionante, y estoy seguro que los demás compartirán conmigo esta situación. Reviso rápidamente lo de nuestro grupo de sábados. Gracias, profe. Me dice que no pudo reportarse porque estaba viendo la clase, pero que excelente. Y seguimos adelante. Entonces, ya había hablado yo de la estructura física, porque hay muchas cuestiones. Considerando parte de la estructura física, por la manifestación, la sintomatología, decimos que la estructura física también puede estar coincidida en una de sus áreas, como la casa de las emociones, y que existe. Nosotros en su momento seguimos mucho a Eric Verne, con respecto a las cinco emociones, lo que en México se definió como Matea: miedo, alegría, tristeza, enojo, afecto, pero que estos pertenecen al ser humano, que la persona las transforma y que el miedo lo convierte en miedo al miedo, y lo definimos como angustia, alegría en euforia. Es simular que estoy alegre aunque no sienta nada, y es muy social, es muy de persona. Por ejemplo, cuando decimos qué gusto verte, pero por dentro pues no. ¿Cómo has estado? De tanto hacerlo, se va a formar unas líneas muy marcadas,
que van a salir a partir de los orificios anales y que baja hacia los labios, muy marcado. Nosotros definimos en su momento que la tristeza es la emoción codificada es la depresión, pero hablamos de depresión psicológica. En el último libro modifiqué porque había confusión con respecto al término de depresión, si estábamos hablando de la depresión desde una alteración mental o desde la parte psicológica, entonces para quitarnos broncas. Al enojo, ira, el enojo como una protección, la ira como una manifestación que se refuerza con la culpa y la victimización, la ira va dirigida. El enojo va dirigido, la ira es contra todos o contra el que se aparezca en ese momento. Y al afecto, que es una emoción, su emoción codificada es la dependencia. Este es el mundo. Entre más personas es, más dependencias se poseen. A veces algunos dicen, es que hay dependencias nutritivas y hay dependencias tóxicas. Y yo digo, la dependencia es dependencia. Ya si le quieren ver por otro lado es otra cuestión. Pero también sabemos que casi todos en un mundo social, porque estamos en un mundo social, en mayor o menor grado somos dependientes. La cuestión es que esa dependencia me permita seguir siendo yo en su nivel más reducido. Y en la otra, yo soy en función de la dependencia o en función de lo que dependo. Y si lo pueden analizar, véanlo con los adictos o véanlo con los dependientes o las clasificaciones anteriores como el codependiente, que hoy en día es más común hablar que todos son dependientes, algunos dependientes a sustancias, otros dependientes a relaciones, otros dependientes a conductas, otros dependientes a creencias, otros dependientes a lo moderno. De las dependencias más comunes son sustancias. Los poliadictos están a relaciones destructivas, que se supone que es la más frecuente, pero también están los dependientes a las compras, a la comida, al sexo. Vamos, hay a granel, como dirían en mi pueblo, hay de todo. Entre menos dependencia, más te acercas a ser humano, entre más dependiente eres, entonces más persona eres, como el caso de aquellos que necesitan a los otros para seguir adelante, que necesitan la aprobación del otro para ser. Y así hay muchos, muchos más. Bueno, regularmente decimos que cuando nacemos traemos un conocimiento que definimos como conocimiento ancestral basado en el amor. Y decimos que todos los seres humanos de todos los tiempos, a través del ADN, y de los elementos cuánticos van dando esa serie de instrucciones y que son fundamentales para nuestro desenvolvimiento. Algo parecido a lo que les decía yo, Jung llama inconsciente colectivo, nosotros llamamos inconsciente transpersonal. Y que uno es lo que llega por el cuerpo, que viene directamente de papá y de mamá, y otro es lo que se salta generaciones y que nos llega a través de enlaces cuánticos. Bueno, pasando a la estructura psíquica, en un principio surge de la estructura física, en un principio. ¿Y por qué de esto? Porque pues hay una unión de un espermatozoide, de un óvulo, y se empiezan a formar las cadenas de ADN, por decirlo así de manera muy simple, y los cromosomas. Con el tiempo se va llenando información de lo intrageneracional, porque la otra parte, lo que corresponde a lo transgeneracional, se va aterrizando en las distintas vivencias y en los enlaces cuánticos que se van formando. Pero que todo en un principio parte de lo que es el conocimiento ancestral basado en el amor, que también definimos en su momento como Kaba, conocimiento ancestral basado en el amor, y que esto en el fondo nos habla de una creencia de la existencia de la creación.
con el tiempo esto se va sepultando, se va distorsionando en la medida que uno se convierte más en persona. Decimos que la estructura psíquica que en ella se manejan los pensamientos y los comportamientos, entre otras cosas, está constituida por tres áreas. Una es el inconsciente transpersonal, que es donde se encuentra la información, lo que hacemos consciente, y un tercer punto que es la puerta de entrada hacia la espiritualidad, que definimos como hiperconciencia. Pero hablemos un poquito del inconsciente transpersonal, y decimos a grosso modo, es el depósito donde se encuentran las ideas, las creencias y los códigos de creencia que determinan el comportamiento de la persona. Solo que es importante definir que las ideas son es información suelta que en ocasiones ligamos y convertimos en creencias, pero que las creencias por sí mismas son fortalecidas por las máscaras. Es decir, una persona ocupa las creencias para la formación de sus máscaras, y entonces refleja o quiere reflejar ser alguien que no es, pero que cuando queremos saber quién en verdad es observar cómo se mueven sus códigos de creencia. Pero los códigos de creencia sí es algo más complejo, porque lo van a formar tres grandes bloques. Uno, las herencias familiares o las herencias de los antepasados. Dos, las herencias sociales. Y tres, los mandatos personales. Y todos son obligados a seguirse. Y todos generan derechos y obligaciones. Y que en esto ya sí es fácil entender el comportamiento de la persona o la manifestación del ser humano. Repito, en los códigos de creencias encontramos tres grandes bloques. Uno, herencias familiares. Dos, herencias sociales. Tres, mandatos personales. Si me refiero a las herencias familiares, fíjense bien. Nuestra primera llegada de herencias familiares es la herencia familiar que proviene del lado de papá y la herencia familiar que proviene del lado de mamá. Estas herencias, si se completan, se integran. Si no se integran, porque es un conjunto y es común que algunas integren, pero que otras quedan en pugna, luchen por sobrevivir o por mandar, y entonces lo que hacen es que una herencia va a quedar por arriba, que es la guía, y la otra va a quedar por abajo, que va a dormitar hasta que las condiciones favorezcan para que esta pugna nuevamente tome fuerza, y entonces la de abajo pase a dominar y la que dominaba pase a estar sepultada. Pero no es una, es un conjunto, y en ese sentido encontramos muchas cuestiones que determinan la forma en que nos comportamos. Ese es del lado familiar. Ahora, hasta ahorita solo hemos hablado de mamá y de papá, pero de mamá tenemos un papá y una mamá que sucedió lo mismo, que a su vez tuvieron una mamá y un papá de cada lado. Y entonces, a grosso modo, en nosotros el 95% o más está definido por las tres generaciones, siendo nosotros la cuarta, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Pero del lado de mamá, esto mismo lo vamos a encontrar por el lado de papá. Pero hay mandatos que se van a brincar todas esas generaciones y que se van a aterrizar. Aquí la cuestión es que, como en nuestro país no tenemos registros médicos así tan marcados, entre otras cosas, porque hemos sido una sociedad de mucha migración. Cada vez que ha habido un conflicto en alguno de nuestro país, empieza a haber un movimiento hacia primero a las grandes ciudades. Ya después de los años, sobre todo después de los años 70 y de esas crisis,
miraron hacia el país del norte principalmente, pero nosotros, me refiero a los mexicanos, tenemos mucho movimiento, tanto que la Ciudad de México, que es una de las ciudades más pobladas del mundo, si checamos a la gente que nació antes de los años 60, van a encontrar que muchos provienen de distintos lados de provincia. O sea, es la última generación principalmente la que sí es nacida en la Ciudad de México. Y que otras, nuestros padres o nuestros abuelos son oriundos de otros lugares y por algún motivo vinieron a dar aquí. Entonces, pero cada vez que hay una crisis, aquí. No vinieron a la Ciudad de México, estuvieron en Monterrey o estuvieron en Guadalajara, en las grandes ciudades. Pero luego hubo una gran migración masiva que se consideraba en su momento que había llegado a casi 20 millones de mexicanos o de descendientes de mexicanos en los Estados Unidos. Muchos de ellos ya son ciudadanos americanos y sus hijos son ciudadanos americanos. Y otros están allá, siguen como ilegales, queriendo ser americanos, y sus hijos, en muchos de los casos, son americanos. Entonces ahí, por este movimiento, es que no tenemos un conocimiento bien de cómo es la familia, se fueron perdiendo en el tiempo. ¿De dónde podríamos encontrar? Y las personas que pueden tener cierto conocimiento, son personas grandes, regularmente no se les pregunta, porque no tenemos la cultura de saber mucho más allá de las cosas, de las anécdotas, para explicar cómo ha venido la familia. Y regularmente estas anécdotas se han formado como una protección hacia el mantenimiento del sistema familiar, es decir, es una distorsión. Bueno, eso es lo que tenemos con respecto a las herencias familiares. Voy a contestar algunas preguntas y si nos da tiempo regresamos. Nos dice mi querido algodón de azúcar, o mi querida algodón de azúcar: doctor, muchas gracias por el programa, voy en quinto cuatri y estoy contemplando las maestrías en psicoterapia transpersonal o psiconcología. Con la fortuna de estos programas para tener mejores bases en mi toma de decisión. Gran fin de semana. Igualmente, algodón, igualmente te tengo presente seguido en mis redes. Diana Dame: doctor, muchas gracias por compartir. Seguimos aquí sus actualizaciones. La gran maestra y terapeuta Diana Dame. Laura Sandoval: doctor Polo, ¿el alma y el espíritu del ser humano es lo mismo? No. El espíritu es eterno. Mira, el espíritu y es energía. La palabra eterno no lo ocupo, aunque no chocaría. Ahora, el alma está más referido a la psique. Entonces, si el alma está más referido a la psique, el alma está más referido a la estructura psíquica, el espíritu a la estructura espiritual. El espíritu es la energía que surge del momento de la explosión. Si lo queremos explicar desde un punto de vista más científico, así medio astrofísico, hablaríamos de que el espíritu surge del gran poder de la explosión, del Big Bang. El Big Bang es como una explicación que dan algunos religiosos para poder, después de todo lo que hay, hablar de el diseño inteligente. El diseño inteligente es como el antecedente que establece la gente de ciencia con tendencia religiosa para decir si hay un Dios, y ese Dios es el diseño inteligente, aquel que generó la gran explosión, que generó la gran formación del universo en esa vasta nada donde potencialmente existe todo. Entonces, en el caso de nosotros, lo compartimos. Ahora, hoy en día hay esa teoría que dice, espérate tantito, si hubo un gran inicio, ¿qué había antes de ese gran inicio? Y entonces esto nos lleva a una discusión interesantísima que hoy se debate en el mundo de la astrofísica y también de algunas escuelas psicoterapéuticas, que tiene que ver con el universo paralelo o un cosmos mucho antes del cosmos. Y entonces la cierta explicación la dan los astrofísicos. Se me olvida el nombre de este gran señor, murió hace poco, Stephen Hawking, que nos habla de la singularidad que se presenta en el acercarse en el,
en un hoyo negro. Y entonces, a grosso modo, lo que te puedo decir, que es la parte que yo entiendo, y si estoy equivocado, por favor, y alguien sabe, me lo corrige, es que el agujero negro atrapa, en su horizonte se genera una particularidad, porque no hay una singularidad, porque no hay forma de repetición. Entonces, que esto hace que toda la materia se comprima, y hay una gravedad o una distorsión del espacio-tiempo tan grande, que todo lo hace chiquito, como se que considera que se formó el Big Bang, y que llegaría un momento en que todo entra, y estoy hablando para el tiempo de los humanos en miles de millones de años, sabiendo que se cree que más o menos el Big Bang sucedió hace 13.800 millones de años, hasta hace como 10 años, que es la galaxia más antigua que se encontró, pero que pudiese tener mucho más, pero que esto surge en esta singularidad del horizonte, en el horizonte de singularidad del agujero negro, de que pudo haber sido el inicio de este cosmos. Entonces, este es un universo, pero antes, ¿qué pasó con nosotros? De tal manera que hoy la teoría de cuerdas, que busca juntar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad, para dar consistencia, porque son dos teorías que explican el mundo, pero de distintos lados, pero cada una se aleja de la otra, son contrarias, totalmente contrarias. Entonces, nos dice que en esta teoría de cuerdas, que no hay un universo, sino lo que existe es un multiverso, es decir, muchos universos, y ya de ahí vienen otras explicaciones que son interesantes, por distintos motivos dentro del mundo de la psicoterapia transpersonal. Entonces, ya me salí, Laura, pero eso es lo que te quería decir. Ahora, tengo por acá un mensaje que dice, me lo manda María. Entonces hay que aprender a observar detenidamente a los clientes, a los pacientes, María. Nosotros ocupamos el término pacientes. Haciendo esto, ya tenemos un avance significativo para ayudar al paciente. Tenemos una base para conocer y entender las formas en que se adapta el paciente, y no ayudamos, facilitamos procesos. Y esa sería así como mi respuesta más general. Déjenme veo, me mandan muchos saludos, y excelente, por ahí me manda saludar Abel de, que estaba en el grupo de los martes en Tláhuac, muchos saludos Abel, esperando te encuentres excelente. Bueno, entonces ya hablamos de las herencias familiares. Tenemos que meternos ahora, bueno, solo hemos hablado así, por encimita, a las herencias sociales, pero creo que hoy hemos tocado varios puntos y que en este momento es preferible concluir este programa. Yo seguiré atento a lo que me envíen por Facebook, y también voy a estar atento a lo que me envíen a mi WhatsApp, y lo voy a contestar en ese sentido. Resumiendo, la psicoterapia de la expresión emotiva y la imaginería es el sustento de la terapia transpersonal, que cuando fusionamos llamamos PT. Que esta psicoterapia, como la mayoría de las psicoterapias, está fundamentada en la vida del autor. En ese sentido, la vida de los autores, porque no tiene uno solo, aunque regularmente a mí me esbozan como el fundador, no es solamente yo, está de por medio la maestra, la doctora Beatriz Chávez Contreras, está el doctor Carlos Escobar, no puedo dejar fuera a la doctora Angelia, a la doctora Rocío Lara, al doctor Catalino Figueroa y a la doctora Teresa Pineda, que cómo nos enriqueció desde el lado de la tanatología, a la doctora Teresa Robles, al doctor Héctor Salama, al doctor Pablo Cervantes, en su momento la doctora
Ay, 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 compañera mía de la maestría de psicoterapia gestal. Dos compañeras que fueron muy amigas y que estuvieron aquí, que fueron grandes maestras de nosotros, que nos acompañaron en este viaje por algún tiempo y ellas después tuvieron que tomar sus propios caminos. O sea, vamos, fuimos varios en distintos momentos. Yo lo quise, la verdad, así, honestamente, fue dedicarme a viajar y conocer y tratar. Y después replicar cosas que había aprendido. Es, por mucho, desde mi punto de vista, la mejor psicoterapia. Nos funciona para atención en sesiones prolongadas, en sesiones breves, por teléfono o por cualquier otro mecanismo. Y lo hemos probado y comprobado y demostrado y más. Pero tiene un inicio, que es lo que estamos tratando y viendo en estos momentos. Ya saben la regla, quiéranse mucho. Ya saben la regla, conocimiento, no sobreinformación. No divulguen lo que no esté sustentado. Vamos a hacer un programa, regresando de Semana Santa, un programa donde vamos a explicar la situación desde distintos puntos de vista. Van a estar la parte médica, la parte filosófica, la parte académica, y a mí me han pedido que yo me haga cargo de la parte económica administrativa. Entonces vamos a hacer un debate interesante para compartir la experiencia de lo que estamos viviendo actualmente. Ya notificaremos el día y la hora para que estén al pendiente, nos puedan seguir y al mismo tiempo nos lancen las preguntas o los comentarios que ustedes crean pertinentes o nos corrijan si ese es el caso. La regla, quiéranse mucho, quieran a sus seres queridos, protejan a sus menores, protejan antes de dar a los menores, ahora también protejan a los que vean como yo. Así que ya nos vemos más cascaditos, quiéranse mucho. Les recuerdo que hoy es sábado, hoy toca, hay que subir el sistema inmunológico, nada más hay que desinfectarlo o desinfectarla antes de cualquier acercamiento. Quiéranse mucho, y si Dios así lo decide, la próxima clase nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, buenas tardes. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete. Y activa las notificaciones presionando la campana.